Hola, ¿qué tal? Soy Jan y bienvenidos a mi canal Jan Fútbol TV. Comencemos. Real Madrid 2, Manchester United 0. En otro partido de esta pretemporada, el Real Madrid otra vez ganando. Muy buena sensación de las que ha dejado el equipo. Quiero ir tocando ciertos puntos a ciertos jugadores. En primero voy a empezar con Luka Modric, que para mí el primer tiempo jugó fenomenal. Es increíble que con 36 años Luka Modric juegue al nivel que juega. Sí, sé que es pretemporada, sé que hay muchos cambios, sé que los equipos están probando, tanto el Real Madrid como el Manchester United. Pero cuando la pelota pasaba por Luka Modric, había una claridad en el Madrid inigualable. Es increíble cómo está Luka Modric a sus 36 años de edad. Muy bien por Luka Modric, me encanta verlo así. Posiblemente esta sea su última temporada en el Real Madrid y bueno, se le va a extrañar muchísimo. Ahora vamos con Bellingham, porque lo de Bellingham es de otro mundo. Sé que no fue el partido más brillante de Bellingham, para decir que bestial bailó al United, pero me encantó lo que demostró. Una conducción espectacular. Cuando agarra la pelota, te va hacia adelante, hacia los lados, hacia donde sea que te vaya, te va espectacular con el balón. Con una definición, porque marcó un golazo. Increíble que a pesar de no ser delantero, tenga esa clase de definición. Se suma mucho al ataque. Es mediocampista, pero es un mediocampista muy ofensivo, con cualidades de delantero, como lo es la definición. Una visión de juego, obviamente, como mediocampista que es nata. Unos pases magníficos, de verdad, otra claridad. Obviamente no es la claridad del Luquita Modric, pero de verdad, qué fascinante es ver jugar a Bellingham. Y recordemos que apenas va entrando al Real Madrid, apenas estamos en pretemporada. Todavía no ha debutado ni siquiera un partido oficial con el Real Madrid. Esperemos a que se adapte, porque Bellingham puede ser brutal. Ahora vamos con Joselu, el 9 del Real Madrid, el delantero centro. Yo no he criticado a Joselu, simplemente digo que tiene 33 años. Si Joselu tuviese 23 en vez de 33, digo que es un excelente fichaje. Pero la edad no lo ayuda mucho. Por lo menos con esta chilena demostró que está en un buen nivel y que nos va a ser muy útil en estas dos temporadas. Porque pienso que Joselu puede dar dos buenas temporadas al Real Madrid. Espero que no las dé. En verdad, esta chilena fue un golazo. Dejó muy buenas sensaciones. Y eso que le falta adaptarse. Hay que tener cuidado que estos son jugadores que son nuevos. Nuevo y juega de verdad muy bien. No hizo un gran partido dentro del segundo tiempo, pero marcó un golazo. Y hay que dársela. Porque los 9 están para eso. Un 9 tiene que tener la capacidad de desaparecerse todo el partido, de no aparecer y de marcar un golazo que te solucione el partido. En este caso, el gol de Joselu fue sentenciar el partido. Al minuto 89, prácticamente por acabarse. También buscó, corrió, tiene muchas ganas, le pone empeño a su fútbol y creo que me dejó muy buenas sensaciones Joselu. Ahora, un golpe de realidad. El Manchester United no es medidor de absolutamente nada. Primero porque así como nosotros, ellos también hicieron como 20 cambios. Porque es una pretemporada. Porque es un amistoso. Hay que dejar esto bien en claro. Estos partidos son más para analizar a los jugadores a nivel individual que colectivo. Así es como yo lo veo. Ok. Pero buena victoria. Me gustó esta victoria. Por más que sea un amistoso, siempre es bueno ganar. Ahora vamos con Camavinga. Porque yo pienso que estuvo bestial. No fue un partido perfecto. Pero la cantidad de pelotas que de verdad recuperó Camavinga en el primer tiempo fue fenomenal. Recuperó muchos balones, estuvo en todos lados, con un tremendo físico, esforzándose. Fue el único que no salió sustituido, creo que jugó los 90 minutos. Está increíble Camavinga. Y mención especial a Tchouaméni, que poco a poquito está recuperando nivel.
De verdad que Tchouaméni tiene un potencial impresionante. La verdad que el medio campo del Madrid está muy seguro con estos jugadores que son muy jóvenes y que probablemente esta sea la temporada que ellos exploten. Yo lo veo así. Yo veo un relevo en el medio campo de Toni Kroos, Luka Modric y Casemiro. Veo a Tchouaméni, Camavinga y Bellingham. Lo veo así. Y para reforzar, Valverde. Oh, y les parece poco. Les parece poco. De verdad que este medio campo que está teniendo en Madrid, de los mejores del mundo, si no es que el mejor. Así de simple. Impresionante el medio campo. Me gustaron muchos jugadores a nivel individual. No he hablado de Fran García y no lo voy a hacer en este video, porque voy a hacer un video aparte de él y de lo que creo yo que es la diferencia con Mendy. Porque tengo muchas cosas que hablar de él. Más allá de eso, excelente partido. Estoy ansioso por el clásico. Se viene otro amistoso en pretemporada y esta vez va a ser contra el Barcelona. Espero mucho ese partido. La verdad no me importa el resultado, pero quiero ver cómo se comporta Bellingham, cómo se comporta Joselu, por ejemplo, o Fran García, o el mismo Arda Güler, si es que puede debutar en ese partido tan importante contra el Barcelona. Porque ahí hay una presión, por más que sea un amistoso, hay una presión. Y quiero ver cómo estos nuevos fichajes reaccionan a tal compromiso. Y nada, hasta aquí el análisis, hasta aquí este video. Espero que les haya gustado y hasta la próxima.